porque los premios encasillan a la música cristiana como música religiosa. Sí. O sea, los Grammy no premian las ventas de las canciones, sino la calidad, premian el arte. Yo entiendo que Redimido debería tener un Grammy. Porque, por ejemplo, me siento orgulloso de que un cristiano destacándose fuera de la música cristiana hizo lo que ningún cristiano había hecho. Yo quisiera que se levanten más cristianos dentro del mundo secular y se metan y se ganen todos los Grammy, se ganen todos los Billboard, porque sean los número uno en venta, y nosotros nos infiltremos donde tenemos que meternos. Bienvenido a Skylin Radio. Una vez más, Skylin lo hace. Y yo vengo acompañado de Félix. Quiero resaltar este tipo de contenido, porque aunque la gente no lo crea, Félix, Dios está ahí. Y es comentar sobre los Latin Grammy. Dios está en los Latin Grammy. ¿Tú entiendes que Dios está en los Latin Grammy, que en muchas iglesias cristianas? Dios está en los Latin Grammy, Félix. Yo no estoy diciendo nada diferente. No me venga a tirar mi gancho. Dios estaba en los Latin Grammy. ¿Por qué tú dices eso, hermano? Pero a la vez hay varios temas que yo quiero resaltar. Y yo quiero comenzar por este tema. Por ejemplo, no sé si tú te fijaste, Félix, que no sé si lo viste, porque tú primo más santo de la cuenta. Pero yo, que soy músico, tengo que verlo y a mí me gusta. No, y aprecio todo, la producción. ¿Qué si lo baches? ¿Qué si la tonalidad de la voz? No vi lo grave porque yo estoy muy ocupado haciendo otra cosa. Pero si hubiera tenido tiempo, lo veo. Okay. Pero no tengo tiempo para verlo. Perfecto. Déjame comentarte que, por ejemplo, una de las mejores presentaciones que tuvo el Latin Grammy fue J Balvin. J Balvin salió vestido de blanco cantando una canción que se llama Rojo. ¿Quién es J Balvin? No. Te iba a pegar el micrófono en la cabeza. No, tú eres un bárbaro. Y J Balvin sale vestido de rojo y él sale hablando de blanco y él sale hablando sale cantando su canción Rojo. En el video de Rojo, él resalta de la gente que chatean en el celular, que no pueden estar chateando mientras conducen, él tiene un accidente, una cosa así. Pero entonces él le dio otro giro en el Grammy y él está hablando sobre la depresión. Tú sabes que J Balvin como que... Él sufre de ansiedad. Ajá. Tiene un pero a nivel de enfermedad ya que tiene generacional, que en la familia del corre eso. Sí, entonces, bueno, no tenía ese detalle, pero sí yo sé que su enfermedad, o sea, sí yo sé que sus recaídas no es porque le falta a Dios o mucho menos, sino es porque es algo ya como una enfermedad, así como tú te enfermas el corazón, él está enfermo de ese tipo de cosas. Sí, pero también porque le falta a Dios. También. Pero puede eso da depresión también. Sí, la falta de Dios da depresión, pero hay gente que conozco, gente que tienen esa lucha y tienen a Dios en su corazón, pero es simplemente porque le falta un líquido en el cerebro, una cosa, una sustancia. Sí. Y tienen que obligatoriamente tomarse un medicamento. Sí, exacto. Dios puede hacer milagro, Dios puede hacerlo todo, Dios puede hacer lo imposible. Uh-huh. Pero científicamente esa gente se condena a una pastilla por el resto de su vida y tiene que tratarse, sí, ¿verdad? Uh-huh. Dios es lo ayuda a ellos a manejar esa situación. Bueno, el punto es que me gustó mucho su presentación. Para mí fue una de las mejores. Él está cantando su canción Rojo. Él está vestido de blanco. Y entonces la sangre, él como que tiene como algo abajo del traje. Y uh-huh. Le sale como una sangre roja. Como una sangre como que forma un corazón. Okay. Pero es como que él le dio el enfoque mucho. O sea, él se enfocó mucho en la canción como la depresión. Tiene un buen mensaje, un mensaje muy bonito. No, porque la depresión, qué sé yo cuánto. No fue como totalmente cristocéntrico, pero era la gente hablándole que sufre de depresión. Sí. Y yo me he dado cuenta de que en ese medio, en el medio secular. En esa farándula. En la farándula, sí. Cuando tú llegas a cierto nivel, hay mucha gente que se sienten, o sea, hay muchos artistas importantes que se sienten en depresión. Porque, por ejemplo, Bad Bunny lo ha mencionado. Bad Bunny en varias canciones ha dicho, incluso se ha retirado de la música por momentos. Sí, se ha hecho como una pausa. Sí, ha hecho su pausa. Y también, por ejemplo, el mismo Ozuna dijo en una entrevista que él se vio en un balcón en Miami y que se iba a tirar, que se iba a suicidar. Sí. Yo creo que eso es un tema muy recurrente y sé que es porque le falta a Dios. La gente empieza a sacar especulaciones, ¿no? Dice que lo Illuminati, que sé yo cuánto, dice que le esté exigiendo. No siempre es así. Vuelvo y te digo. Anuel también. Anuel. Anunció como que se iba a retirar. En el mismo Grammy, la proyección, Félix, fue como triste. Sí. Se sentía triste. Y él puso un último post, no me acuerdo hace cuántos días, donde él está en un concierto, es como un corte de una canción,
Yo la traté de buscar en YouTube, pero no la encontré. La canción es como una versión de la que hizo Eminem. Sí. Pero él interpretándola. Y ahí entonces le expresa que está en depresión, que cuando él llega a la casa, que ve a su hijo, que no tiene ni siquiera tiempo para jugar con él, que su hijo se lo exige. Y un reguero de cosas. Entonces, ¿qué pasa con Anuel? Anuel entonces retira, anuncia su retiro. La gente se vuelve loca. El tipo tiene, qué sé yo, tiene casi 150 mil comentarios. Sí. No, no lo haga. Hay gente hater que anda diciendo que sí, que bueno, que sé cuánto. Tú sabes que siempre tú vas a tener, sí, tu hater. Claro. No importa qué tan bueno tú seas. Entonces, él está demostrando que le hace falta a Dios. Él dijo en una entrevista que parte de él manejar su depresión, uh-huh, y su estado de ánimo le ayudaba mucho a Karol G. Cuando él decía, no, si Karol G no está, mi vida no se siente vacía. Sí. Y es como, yo entiendo que él está buscando a alguien para poder sustituir el espacio de Dios. Cuando él dice en la canción esa que él tiró de la última que tiró. Uh-huh. Que ¿cuál? Ni, me quedé con la mano así en la cabeza. A don ciego lo ve. Él dice en la canción, como que él hizo un pacto, como... Ah, sí, él hizo un pacto por dinero, ajá, una cosa, que sé yo cuánto. ¿En qué sentido él dice eso? No, puede ser. Se puede relacionar mucho con eso que él dice mucho, que Illuminati. De los Illuminati. Él lo dice mucho. Sí. Y de los masones. Pero lo que te estoy tratando de decir es que cuando ya tú llegas a un nivel, todos lo relacionan con los Illuminati. Y ya, solamente son los Illuminati y punto. Y no debería decir, o sea, no es así. Tú no puedes nunca generalizar. Es como que tú digas, no, que toda la gente del barrio tal son unos delincuentes. No, hay gente de barrio que son buenos, claro, que tiran para adelante. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces tú no puedes generalizar. Entonces la gente dice, ah, no, que todos los artistas sufren que esto, que todos los actores. Y eso no se puede, Félix. ¿Por qué yo te lo digo? Porque, por ejemplo, me siento orgulloso de que un cristiano destacándose fuera de la música cristiana, porque yo te estoy hablando y eso es algo que yo siempre le he criticado. Música es música. Ajá. No entiendo. ¿Por qué la academia, por qué los premios, sí, encasillan a la música cristiana como música religiosa? Sí, exacto. Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué música es música? No se autoriza. Entonces, se supone que tú tienes que escuchar la interpretación, la musicalización, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, lo que tú expresas, el video. O sea, los Grammy no premian las ventas de las canciones, sino... La calidad, el arte. Y yo creo que... Sí puede haber un renglón en los Billboard que lo que premian son la venta. Uh-huh. Ah, no, que el que más se vendió fue este. Vamos a darle un premio. ¿Tú me entiendes? Ah, no, dentro del renglón cristiano. Ahí sí debería de tener un renglón cristiano, pero en los Grammy no, porque lo que se premia es el arte, la música, como los artistas expresan lo que le está pasando a ellos. Entonces, ah, no, que un artista cristiano, por ejemplo, escribe... Y vamos a meterlo dentro del renglón cristiano. No debería ser así, porque hay canciones cristianas que son más duras que una canción secular. ¿Tú entiendes que Redimido debería tener un Grammy? Pero claro que sí, loco. Yo lo entiendo. Y no solamente él debería de ser nominado dentro del renglón cristiano. Él debería ser nominado junto con todos los otros tipos. Claro. Todos los otros del género urbano. Claro. Es una joya. Redimido es algo, o sea, es un ícono que nos representa dentro del mundo cristiano. Ahora bien, estoy orgulloso porque Camilo... Hizo lo que ningún cristiano había hecho. Camilo, el pastor Camilo... No es pastor, payaso. ¿Cómo así? ¿Cuál Camilo? No, Camilo, el marido de cosas de Eva Luna. ¿El que canta la cervecita? Sí, vida de rico. Él es cristiano. Él es cristiano, el tipo proclama a Dios. Entonces, él fue nominado fuera del renglón cristiano, se gana un Grammy... Y cuando tú... Amén. Y no, espérate, amén no, Félix. Amén. Que aquí, porque tú sabes que tú lo estás diciendo sarcásticamente. No. Que aquí es que yo te voy a matar. No. Y cuando le dan un micrófono a Camilo, Camilo lo primero que hace es agradecerle a Dios públicamente y no es a Dios. No, es citando un versículo bíblico. ¿Pero cuál ya? ¿Jehová Dios? Mira cuál fue el que él puso. Él lo puso también aquí en su post. Después, más adelante, él puso un post con el Grammy dándole un beso. Vamos a ponerlo a para que la gente lo vea. El Dios del puede ser Mahoma, puede ser. No. Él está citando un versículo bíblico. Que ¿Bíblico es de la Biblia de Cristo Jesús? Claro, loco. Pónmelo, Harvey. Dice, él dándole un beso al Grammy, celebrándolo. Se arrolló, parece, Harvey. Dice, el tiempo de Dios es perfecto. Eso no es Mahoma. Tú sabes bien aquí. El tiempo de Dios perfecto. Estoy siendo reconocido en público solo porque lo busqué a él en lo privado. ¿Eso es un versículo bíblico?
¿Tú te estás dando cuenta? Sí, eso sí. No es Mahoma, no. Ah, él no, no está hablando de Mahoma ahí. Ah, no, no, sí, sí. Él está citando un libro. O sea, Dios dice, búscame lo íntimo y te recompensaré en público. Él con el Grammy en la mano, él proclama y dice, cuando le dan el micrófono, tal cual como lo cita aquí, estoy recibiendo este Grammy en público porque yo a él lo busqué en secreto y en privado. Dios le bendiga, qué sé yo cuánto. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Entonces, sí. Él dentro, lo que yo me he dado cuenta es que Camilo es un tipo que proyecta algo como sano, como algo como, ¿tú me entiendes? Sí. Está metido dentro de lo secular, te canta con Rauw Alejandro, tatú a una mujer, habla de tatuaje. Sí. Y te canta, por ejemplo, tú, nadie como tú, que esa fue la canción que se ganó el premio. Y también te canta, por ejemplo, una canción con Avaluna. Te canta también canciones que son de desamor, sí, en su álbum nuevo también. O sea, él está dentro de la farándula y está metido como un infiltrado. Claro. No hay peor enemigo como el que tú tienes al lado tuyo, sin darte cuenta. Así. Cuando tú le metes un infiltrado, así como el diablo se mete así, tú me dices, no, porque el diablo se metió en las iglesias, que sé yo cuánto, el diablo se metió de infiltrado. Así mismo nosotros tenemos que, dice la Biblia, que los cristianos, que los que no son hijos de Dios son más sagaces que los cristianos. Y uno tiene que ser manso como paloma, pero astuto como serpiente. Tú tienes que ser tranquilo, pues tú tienes que meterte ahí. Tú sabes que yo me estremezco un poquito al escuchar eso porque pienso y hago el contraste con los otros artistas que hemos mencionado que están en depresión, que aunque están siendo reconocidos, ellos confiesan que tienen a Dios, que se sienten mal, se sienten un vacío. Y mira la diferencia con este joven que testifica a Jesús ganando este premio, lo primero que hace, menciona un versículo bíblico, le da la gloria a Dios. Mira la gran diferencia que hay. Y por eso, además, yo creo que si de alguna forma, en algún momento, algunos de esos artistas pueden ver este contenido, puedan hacer esa misma reflexión que yo estoy haciendo en este momento. Tal vez el problema no es lo nocivo que es el negocio en el cual ustedes están. Tal vez el problema no es, qué sé yo, ciertas decisiones que ustedes tienen que tomar. El género. El público o el género. Tal vez el problema es que ustedes están tratando de vivir esta vida sin Dios. Y necesitan a Jesús. Necesitan a Jesús. Independientemente tengan eso como un oficio o un trabajo. Y obviamente hacerlo de cierta forma, cierta medida, que no contamine la sociedad. Pero ustedes necesitan a Jesús. Todos nosotros necesitamos a Jesús. Si no, el dinero, la fama y lo que nos vende este mundo nos va a seguir dejando vacío y nos va a seguir haciendo tristes. Amén, así en es. En Jesús está la felicidad, realmente. Entonces, tú ves, Feli, que hay gente que dice, no, porque si tú te metes en ese mundo, tú vas loco, no. Es que Dios te puede llevar más lejos de ahí y tú tenés a Dios en tu corazón. Entonces, yo de verdad, me siento orgulloso de que un cristiano hizo lo que tenía que hacer, porque eso era una intriga que yo tenía. Y yo decía, Milkina, voy a tener que ser yo. Eso, ese tipo de acontecimientos que yo estoy relatando ahora mismo, de por ejemplo Camilo. Camilo normal te canta de que yo no tengo cuarto para pa llevarte que sé yo cuánto, pero yo te llevo a beber cervecita en la playa, que sé yo cuánto. Y eso choca dentro del público cristiano. Pero fíjate, como los artistas seculares, o sea, los cristianos lo critican. Mira cómo Canelo estaba aquí los otros días diciendo que Camilo no es cristiano. Camilo no es cristiano, que sé yo cuánto. Porque es que tú determinas que una gente es cristiano en base a tu criterio y eso está mal. Pero fíjate, como por ejemplo Ozuna, que habla con él. Ozuna una vez hizo un live. Cuando Ozuna lanzó su álbum Enoch, hizo un live y empezó a llamar a todos los artistas con los que él colaboró. Y él llamó a Camilo y estaba hablando con Camilo. Y yo lo vi chelchoso. Ah, no, que sé yo cuánto. Camilo, oye, es un gran honor trabajar contigo, que sé yo cuánto, mi hermano. Y después que le trancó a Camilo, llamó a Nicky Jam. Y Nicky Jam le decía a Ozuna. Nicky Jam le decía a Ozuna, oye, pero yo quisiera que tú me hables con el respeto que tú le hablas a Camilo. Yo quisiera que tú me hables a mí. Entonces Ozuna le dijo, de que cabrón, ¿cómo yo te voy a hablar así a ti? Tú sabes que tú y yo somos panas. Camilo, yo le tengo un respeto. Y no sé qué es lo que él tiene, pero le tengo un respeto. Sí. O sea, el público cristiano, el mundo cristiano lo acaba. Pero el mundo secular, que es donde él se desenvuelve, él está dando un ejemplo. Aunque él mencione lo que sea, aunque él cante lo que sea, su vida ha dado un ejemplo. Y a la hora de los artistas colaborar con él, le tienen un respeto, porque hay una autoridad. ¿Tú me estás entendiendo? Gloria a Dios. Entonces me siento de verdad feliz. Y yo quisiera que se levanten más cristianos
dentro del mundo secular, no cristianos que lo metan en un renglón como categoría religiosa, sino que canten canciones seculares y se metan y se ganen todos los Grammy, se ganen todos los Billboard porque sean los número uno en venta, y nosotros nos infiltremos donde tenemos que meternos, que es la farándula. Y que le demos la gloria a Dios, que es lo importante, Emma. Eso es lo importante. Pero ¿para qué? Pero, o sea, ¿para qué yo quiero que un cristiano lo haga? Para que proclame, para que proclame el nombre de Cristo y diga, ok, yo soy cristiano y a mí me está funcionando. Porque es el problema, que el cristiano se vende como que está en olla, como que no le funciona, como que no es exitoso. Y por eso tú ves que la gente tiene miedo. Sí, ¿tú me entiendes? Sí. Y no es así. Con Dios tú eres exitoso y Dios te lleva a donde tu mente humana no puede llegar. Y tal vez eso es lo que también limita a muchos artistas de busca de Dios. Ellos entienden que tienen que convertirse en personas religiosas. Exacto. O devotas a una religión para acercarse a Dios. Obligado. Y eso también los limita. Este joven Camilo es un gran ejemplo de que se puede servir a Dios y se puede vivir una vida feliz. Marido de una sola mujer, siempre con su esposa. Eso es muy bonito. Y es un ejemplo a seguir. Artistas urbanos, jóvenes que están ahí, que también hacen música secular y siguen este contenido. Nos sigue mucha gente del mundo secular. En Jesús está la felicidad. Acérquense a Jesús. Esto es Skyline Radio.